Yay, el sol ya está afuera y el tiempo de lluvia ya está aquí. Tal vez quieres ir a hacer un poco de jardinería, así es que ponte lista para poder salir afuera. Y esa usualmente es la ropa que yo uso. Esta ropa es bien sencilla, tengo unas zapatillas medias viejas que tengo desde mucho tiempo y una falda, es una falda que se estrecha mucho, así es que puedo hacer lo que sea con eso. Este uniforme está listo para ensuciarse, si es que eso es el caso. Y este video también es una cosa grandiosa que podemos sacar mientras que estamos haciendo de jardinería. Cosas que Dios nos enseña mientras que estamos pasando tiempo con la naturaleza. Tú sabes que estando afuera es una gran forma de cómo pasar tiempo con Dios y poder meditar en su naturaleza. La Biblia también dice que las personas que al final que obedezcan bien los 10 mandamientos de Dios no van a poder comprar o vender. Así es que es muy importante que nos alistemos para esos días. Mientras que estaba viendo todas esas hojas y cosas secas del que tenía del año pasado de mis tomates, me recordó de que eso puede significar las cosas antiguas que tenemos de nuestro pasado, como diferentes adicciones que tenemos, diferentes problemas que tenemos en nuestro camino con Dios. A veces tenemos que tomarnos tiempo para poder sacarlo. Las cosas antiguas, las cosas viejas tienen que irse para poder acercarnos más a Jesús. Especialmente porque nacimos otra vez, donde Dios dice de que cuando venimos a Él y nos bautizamos, nacimos otra vez, tenemos otra nueva vida. Así es que después de que plantemos, después de que pongamos más semillas de Dios, antes de que le digamos a todos acerca de Dios, eso sería bien lindo ver de que sacamos todo lo de atrás, ya fuera de nuestras vidas. Así es que cuando las personas vean, digan, wow, esa persona ya no tiene las cosas viejas que hacía con él. Ella o él es diferente. Sería muy lindo poder hacer eso con la ayuda de Dios. Y es muy interesante porque por más que saques todas las malas hierbas, igual todavía siguen creciendo. Si es que alguna situación vuelve otra vez a tu vida, en este camino cristiano no estamos luchando solos, tenemos diferentes herramientas que Dios nos ha dado. Tienes que seguir luchando para no caer otra vez. Volviendo otra vez, tenemos diferentes herramientas como la Biblia, la oración, los amigos, un compañero que te ayude, muchas cosas que Dios nos dio en esta vida. Y también ese trabajo te da mucha paciencia y te anima a poder seguir adelante, porque especialmente sacando las malas hierbas se puede volver muy largo. Así es que usualmente yo canto unos himnos o pienso en la naturaleza y Dios, y así es tan lindo poder pensarlo de ese lado en vez de estar pensando, oh, tengo que hacer tanto trabajo. Y después de que saques todas las malas hierbas y todas las cosas malas de tu vida, ahí recién puedes plantar, porque ahí el lugar para plantar va a estar listo para la semilla. Estas malas hierbas crecen y crecen y se meten en el camino de que para que tú hagas el trabajo del Señor. Cuando las malas hierbas todavía están ahí, pueden matar a la plantita que está. Así es que tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando le decimos a otros de Dios, es tan lindo sería de que también nuestras vidas es un ejemplo para otros. Si tienes una semilla grande, pones uno, y si tienes semillas chiquititas, puedes poner más que una semilla en uno de los maceteros. Igual que en la vida cristiana, si es que tienes alguna situación grande, alguna persona de que está dando estudios bíblicos, pero esa persona está muy alejada de Dios, o de verdad están, la situación está tan fuerte, es bueno tener tener un buen espacio para poder dar a esa persona, para poder concentrarse en ella. Y mientras que plantas, es muy bueno de que puedas poner el nombre de lo que estás plantando para poder así cuidarlos mediante la forma del tipo de planta que es. Igual como las personas cuando estamos dando los estudios bíblicos, es tan bueno saber que dónde están espiritualmente y poder recordarnos y planear todo de cómo vamos a hacerlo debido de qué nivel de espiritualidad está la persona. También esta actividad te deja saber cuánto tiempo demora a veces para poder ver los frutos de lo que estás haciendo. Igual cuando estás haciendo estudio bíblico, tú sabes, no va a ser inmediatamente, wow, esa persona va a la iglesia, wow, esta persona se ha bautizado, wow, y todo eso. No, toma tiempo y poco a poco vamos a poder ver los frutos de la persona. Y te quiero dejar con el pensamiento que evangelismo no es un evento, es un estilo de vida. Cada día tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a hacer.